ready? ¿Por qué no se ponen de pie en este día? I'm going to ask that you please stand to your feet this morning. We are so happy that you guys are joining us this morning. Nos alegramos tanto que ustedes se juntan con nosotros en esta mañana. Créalo o no, nosotros estamos orando y intercediendo para cada uno de ustedes que llegan aquí en persona y los que están en los radios sociales para que el Señor derrame su presencia en sus vidas. Believe it or not, we pray for each and every one of you, and we intercede for everyone who comes today and who comes to the services and also who comes online and joins us. We're praying that God's Spirit will just fall upon your lives and upon this place. Testimony from
Saciará, mas
llegaste tú y me dice vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Thank you.
Father God, where the bones become into armies, donde los huesos se resucitan, Padre. Solamente tú lo puedes hacer. Lo que nosotros, en nosotros esté muerto, Señor, tú lo revives, Padre. Whatever is dead inside of us, Father God, you raise that back to life. There is nothing that will stay dead within us, Lord, because we have you. You are our light. You are our salvation. You are our eternity. Señor, no hay nada que se pueda quedar en la oscuridad o muerto, porque tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestra eternidad. Tú eres Dios todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen to that? Amen. Thank you, Father. Yes, Lord. Déselo más fuerte porque lo merece. Yes, Jesus. Thank you, Lord.
pasada tuve un viaje a Oregon con familiares y con amigos, y nomás quiero compartir un momento que estaba tan hermoso con el Señor. Fuimos a un forest y por un momento yo y mi prima nomás nos paramos ahí en el forest, paramos de caminar y todo, y había un silencio, una paz tan hermosa, una paz que no puedo explicar, que solamente se escuchaba el aire, solamente se escuchaban los pajaritos y la agua que se caía bajo del río, pero algo tan hermoso. Y es igual como la presencia del Señor trae una paz tan hermosa que es inexplicable. Y yo creo en mi corazón que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. El Espíritu Santo quiere hacer algo ahora en sus vidas, en nuestras vidas, en esta iglesia, en esta ciudad. Pero Dios quiere mover en tu vida. Estén en este momento, hermanos, dedícanle al Señor. Les animo que hagan eso, que en este momento, nomás ahí en donde ustedes estén, oren al Señor, platiquen con el Señor lo que está en su corazón, platiquen con Él y déjale saber lo que les impide, lo que les molesta, cuán grande es el Señor. Lo que sea que está en su corazón, dile al Señor, porque Él quiere hablar a cada uno de ustedes. I was saying in Spanish that I went on a trip in Oregon, and I was able to go on a hike with my family and my friends, and in the midst of that hike I stopped to hear the peacefulness of that place, just the sound of the waterfall, the sound of the quietness of the wind, of the birds, and it was just so much peace in that place, so much peace. And I know that God wants to speak to each and every one of us today. God is trying to say something today. God is trying to move in your lives, but you just have to speak to Him. Tell Him what's in your heart. Tell Him what burdens you. Tell Him what excites you, what makes you happy, how grateful you are. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Gracias, Jesús. Just say it. Thank you, Jesus. Let's give God a hand, amen. Un aplauso al Señor, amen. Yes, yes. I want you to turn around with somebody and say, man, His love is so good. Voltea con alguien y dile, su amor es tan hermoso. El amor de Dios es tan hermoso. Voltea y díselo a alguien. Go ahead and turn around and just tell it to someone. Tell it to someone different. Dígatelo, hagan diferente. Siempre voltean con el que está, no, ahí con usted. Say someone different. Yes, absolutely. Once you do that, you may be seated.
Después de eso puede tomar su lugar. It is so good to be in the house of the Lord. Amen. Es tan bueno estar en la casa del Señor. Amen. Yes, if you're going to give it, let's give it to God because He deserves it. Porque solamente lo merece. But it's so good to see you. Es tan bueno mirarlo. If you guys are connected with us online, thank you for connecting with us. Aquellos que se conectan con nosotros en línea, gracias por conectarse con nosotros. But it's good to be in the house of the Lord. Es bueno estar en la casa del Señor. Just some real quick announcements. Unos anuncios rápidamente. In 2 Sundays, we have our baptisms. En 2 domingos tenemos nuestros bautismos. So we're just so excited about that. Estamos tan emocionados por eso. We love to celebrate what Jesus is doing here. Nos encanta celebrar lo que Dios está haciendo aquí en este lugar. Amen. Another announcement, otro anuncio, is that the Women's Book Revive Ministry, el Ministerio de Revive con las mujeres, tienen un libro en inglés, in English, that they're going to be starting again soon in October, September 16th. They're going to be starting a brand new book. It's all online. Todo está en línea. So in reality, for the women, so en realidad para aquellas mujeres that, you know, for the English-speaking ones, para aquellos que hablan inglés, there's no excuse unless you're working. Oh, you didn't like that one, huh? ¿Verdad? There's really no excuse. No hay excusa. It's online. Está todo en línea. So, por favor, regístrese después del servicio. Ahí en la mesa de Conéctate y de Revive, just go ahead and register in the Connect table and the Revive table. So it's going to be a great opportunity and time for you to get connected and get to know the other ladies. Amen. Y es una buena oportunidad que usted se conecte con las otras damas, mujeres aquí de la iglesia. Es un tiempo hermoso para hacer eso. Also, our Revive Spanish Marriage Ministries on every Friday at 7 p.m. Todos los viernes. Nuestro ministerio de Revive de matrimonios en español se juntan juntos para poder tener un tiempo de convivio, de leer un libro y todo esto que están estudiando para fortalecer, gracias, los matrimonios. How many of you guys know? ¿Cuántos saben? That a strong marriage, que un matrimonio fuerte, equals a strong family, equivale a una familia fuerte. And then a strong church. Y luego una iglesia fuerte. Right, so join that Revive group. Por favor, regístrese a ese grupo de Revive. And then we have coming soon the English Marriage Revive group. Pronto tendremos el grupo de Revive en inglés para matrimonios. That we're going to start pretty soon. Que vamos a empezar muy pronto. Register outside in the tables. Regístrese allá afuera en las mesas. At the connection tables. En las mesas de conexión. Again, it's going to be an awesome time and fun time. Va a ser un tiempo increíble, divertido. And my wife and I are the ones who are going to be leading that group. Mi esposa y yo vamos a ser los que vamos a dirigir ese grupo. And we're just excited about that. Estamos muy emocionados por ello. To be able to strengthen marriages and relationships. Para poder fortalecer relaciones y matrimonios. Amen. Amen. Right before we enter into the Word of God. Antes de entrar a la palabra de Dios. I know we've been praying for Afghanistan. Sé que hemos estado orando por la nación de Afghanistan. And the people that are there. Y por la gente que está ahí. And then the Christians that are being persecuted there. Los cristianos que están siendo perseguidos ahí. The stories are that many have died already, Christians. Ya hemos escuchado historias de que muchos cristianos han muerto. And for the gospel. Por la causa del evangelio. But we haven't prayed for one important aspect. Pero no hemos orado por un aspecto muy importante here, aquí. And that is our military men and women. Y eso es nuestros hombres y mujeres que sirven en el militar. They are fighting for our freedom. Ellos están peleando por nuestra libertad. The freedom that we have here. La libertad que tenemos aquí. That nowhere else in any other country in the world has. Que en ningún otro país hay. The freedom that we have here. La libertad que tenemos aquí. Is because of the men and women. Es por los hombres y las mujeres. In our armed forces. En nuestras fuerzas armadas. And there were 13 individuals. Y había 13 individuos. Heroes, héroes, they gave and paid the ultimate sacrifice. Que pagaron el sacrificio máximo. And about three of them or four of them.
Tres o cuatro de ellos are right here in California. Están aquí en California. 20 minutes away. 20 minutos de aquí. 30 minutes away. 30 minutos de aquí. 20-year-olds. Jóvenes de 20 y tantos años de edad. Who gave and paid the ultimate sacrifice for you and for me. Que pagaron el sacrificio máximo por ti y por mí. The Bible teaches us. Y la Biblia nos enseña. To give honor for those who deserve honor. Que demos honra a aquellos que merecen honra. They deserve honor. Ellos merecen honra. Can we pray for them and for their families? Podemos orar por ellos y sus familias. Can we do that this morning? Podemos hacer eso esta mañana. Can we stand to our feet in respect? Podemos ponernos de pie en respeto. For these 13 lives. Por estas 13 vidas. Who gave their lives for us. Que dieron su vida por nosotros. Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti. We thank you. Te damos gracias. For our military. Por nuestro militar. For the men and women. Por los hombres y las mujeres. Who are out there right now in Afghanistan. Que están allá en Afganistán en este momento. Wearing that uniform. Con ese uniforme. That represents the United States. Que representa a los Estados Unidos. Father, they're over there being rescuers. Padre, ellos están allá siendo rescatistas. To those citizens. Aquellos ciudadanos. That they don't know. Que ni siquiera conocen. But out of their bravery. Pero desde su valentía. Their love for the country. Su amor por el país. They paid the ultimate sacrifice. Ellos han pagado el sacrificio máximo. They gave their lives. Dieron sus vidas. So that we can do what we do here. Para que podamos hacer lo que hoy estamos haciendo. Father, I pray for their families right now. Padre, te pido por sus familias en este momento. Who are mourning. Que están doliendo. Mentally, physically, emotionally. In pain. Están emocionalmente, mentalmente, físicamente con dolor. I pray that you comfort their hearts and minds. Pido que tú confortes y consueles sus corazones y mentes. Right now. En este momento. And we pray for every single military man and woman out there right now. Y oramos por cada hombre y mujer sirviendo en el militar en este momento. That you protect them. Que tú los protejas. That you be with them. Estés con ellos. In Jesus' name. El nombre de Jesús. Father, we pray for Hector. Padre, oramos por Hector. Who is a Marine. Que es un Marine. That I know personally. Que yo conozco personalmente. I know his parents personally. Conozco a sus padres personalmente. He just got deployed to Afghanistan. Lo acaban de llevar a Afganistán, a mandar a Afganistán. Father, he is used by you in the guitar. Padre, él es usado por ti en la guitarra. I pray that you protect his life. Padre, yo pido que tú protejas su vida. That you cover him with your blood. Que tú lo cubras con tu sangre. And whatever you have called him to do out there. Y sea el llamado que tú tienes para él estando donde él está. That it be accomplished. Que se cumpla. Give him the bravery. Dale la valentía. Give him the strength. Dale la fortaleza. And continued faith in you, Jesus. Y que su fe continúe en ti, Jesús. Thank you so much, Father. Gracias, Señor. In your precious name we pray. En tu precioso nombre and oramos. We all say, todos decimos. Can we give our men and women in the military a big round of applause? Les podemos dar un aplauso bien fuerte a nuestros hombres y mujeres de militar. We thank them for their service. Les damos gracias por su servicio. You may be seated. Puede tomar su lugar. We're about to enter into a time of giving. Estamos a punto de entrar en un tiempo de dar. And there's many ways that you can give here at Zion. Muchas maneras de la que puedes dar. And they're found in your screens. Y se encuentra en las pantallas. And we're just so grateful for your contributions. Y estamos tan agradecidos por sus contribuciones. Thank you for your faithfulness and your giving. Necesito gracias por su dar y sus diezmos. We just appreciate that. Estamos muy apreciados por eso. And we thank you. Les damos gracias. For being obedient to God's word. Por ser obedientes a la palabra de Dios. You are blessed. Son bendecidos.
And there's more blessings coming your way. Y hay más bendiciones que vienen en camino. Someone just missed that. Alguien se perdió esa. I said there's blessings coming your way. Hay bendiciones que vienen en camino. And not because I say it. No porque yo lo diga. Because it's right here. Porque está aquí en su palabra. It's right here in his word. Aquí en su palabra. There is blessings coming your way. Hay bendiciones que están en camino. In every aspect of your life. Y en todo aspecto de tu vida. Amen. Amen. Thank you, Father, we give you. Gracias, Padre, te damos. For this time of giving. Por este tiempo de dar. And we just pray. Y solamente oramos, Lord, that you continue to bless those who are here and those who are online. Que tú continúes bendiciendo a aquellos que están aquí, los que nos están viendo en línea. Multiply the finances of all of us. Multiplica las finanzas de cada uno de nosotros acá dentro. And the finances of your kingdom here at church. Y las finanzas de tu iglesia, Señor, de tu reino. Which are only used for your kingdom. Que solamente se usan para tu reino. And Father, we ask. Padre, te pedimos. If anyone is having financial difficulties. Si alguien está teniendo batallas financieras. We just pray that you show up to them financially. Te pedimos que tú te muestres a ellos financieramente. We speak increases in their jobs, their businesses. Hablamos ingresos en sus trabajos, sus negocios. In their families. En sus familias. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Thank you. Gracias. Because you are our provider. Porque tú eres nuestro proveedor. In your precious name we pray and we all say. Tu precioso nombre oramos y todos decimos. Amen and amen. Amen y amen. I'm going to dismiss the preteens and I'm going to dismiss the children's class. Voy a despedir a los adolescentes y a los jóvenes. To go to their class. Para que vayan a sus clases. So they can also continue. Para que ellos también continúen. The series that we are in. La serie en la que estamos. Which is what? ¿Cuál es? Haz algo, right? Do something. Haz algo. That's right. Do something. And I hope. Y yo espero. That throughout these 4 weeks that we've been on this series. Que durante estas 4 semanas que hemos estado en esta serie. Like God has just really stirred in your heart. Que Dios haya movido en tu corazón. To share the gospel. Compartir el evangelio. Like to just say to somebody. Para simplemente decirle a alguien. You know what? Jesus loves you. ¿Sabes que Cristo te ama? Just Jesus loves you. Cristo te ama. You, the name of Jesus. El nombre de Jesús. Is above all names. Está por sobre todo nombre. I was waiting for like a oh. Yo estaba esperando así una respuesta grande. The name of Jesus. El nombre de Jesús. Is above depression. Está por encima de la depresión. Is above anxiety. Está por encima de la ansiedad. Is above difficulties. Está por encima de la dificultad. Is above sicknesses. Está encima de la enfermedad. The name above all names. El nombre sobre todo nombre. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Jesus. Jesús. Say it with me, Jesus. Dígalo conmigo, Jesús. Say it, Jesus. Dígalo, Jesús. That's a powerful name. Ese es un nombre poderoso. That even the demons tremble. At the hearing of his name. Que los demonios tiemblan al escuchar su nombre. So when you use the name of Jesus. Cuando tú usas el nombre de Jesús. Demons tremble. Los demonios tiemblan. Don't say that name. No digas ese nombre. You can say every other name. Di cualquier otro nombre. But don't say that name. Pero no digas ese nombre. I tremble at that name. Yo tiemblo a ese nombre. Jesus, I rebuke you. Y en el nombre de Jesús te reprendo. Not you, not you, not you. No ustedes. But the name of Jesus. Pero el nombre de Jesús. Is above all name. Está por sobre todo nombre. So you can say to somebody. Así que tú puedes decirle a alguien. Jesus loves you. Jesús te ama. Jesus loves you. Jesús te ama. We have a video and I should have brought it. Y hay un video y lo hubiera traído. Of my family and I. De mi familia y yo. When we were standing outside of Food for Less here in Moreno Valley. Cuando estábamos parados afuera aquí de la Food for Less en Moreno Valley. I don't remember what we were doing. No me acuerdo lo que estábamos haciendo. I know we shopped. Sé que estábamos comprando mandado. And we exited the door. Y nos salimos de la puerta. And we just stood on the side of the door. Y simplemente nos pusimos al lado de la puerta. And then when people started coming out. Cuando la gente estaba saliendo. Hey, Jesus loves you.
Oye, Jesús te ama. Hey, Jesus loves you. Jesús te ama. And then my son Izzy. Y luego mi hijo Israel. Jesus Izzy. Loves you. Cristo te ama. Brianna, my daughter. Mi hija Brianna. Jesus loves you. Jesús te ama. We don't know the impact. No sabemos el impacto. That those words. Que esas palabras can have on somebody. Pueden tener en la vida de una persona. You might not see it at that moment. Quizás no lo veas en ese momento. But we're hoping. Pero estamos esperando. That one day in heaven. Que un día en el cielo. That person that we said Jesus loves you. A esa persona al cual le dijimos Cristo te ama. That seed that we planted. Esa semilla que plantamos. One day in heaven. Un día en el cielo. As we're in line. Mientras estamos ahí en línea. To be ready to enter it. Para listos para entrar. The guy or lady turns around. La señora se voltea. Sees me and my family. Me mira a mí y a mi familia. Hey! Oye. I remember you. Yo me recuerdo de ti. I remember your kids. Me recuerdo tus hijos. When they told me on that day at Food for Less. Cuando ese día me dijeron en la Food for Less. That Jesus loves me. Que Cristo me ama. You know that changed my life. ¿Sabes que eso cambió mi vida? You know that had me come here. ¿Sabes que eso me trajo aquí? You don't know the impact that those words will have on somebody. Tú no sabes el impacto que va a tener esas palabras en esa persona. And sharing the gospel. Y compartir el evangelio. Is as simple as that. Es tan fácil como eso. Simple as that. Es tan fácil como eso. To tell somebody. Decirle a alguien. Jesus loves you. Cristo te ama. And last week. Y la semana pasada we talked about being rescuers. Hablamos acerca de ser rescatistas. About being rescuers. De ser rescatistas. That God is calling. Que Dios nos está llamando. An emergency squadron. Un escuadrante de emergencia. That he wants to use to rescue those that are being lost. Que él quiere usarnos para rescatar a aquellos que están perdidos. And I don't know if you want to be part of that squadron or not. Yo no sé si tú quieres ser parte de ese escuadrante o no. But you were called to be in that squadron. Pero fuiste llamado para ser parte de ese escuadrante. And I know the enemy has come. Yo sé que el enemigo ha venido. To your minds. A tu mente. And put lies on there. Y ha puesto mentiras en tu mente. Things like you. Cosas como tú. Really you? ¿En serio tú? Look at your life. Mira tu vida. Look at what you've done. Mira lo que has hecho. You don't even know how to speak. Ni siquiera sabes cómo hablar. You're dumb. Eres un tonto. Look at you. Mírate. Really? ¿En serio? And I know the devil has come to you. Yo sé que el enemigo ha venido contigo. And has put those lies in your mind. Y ha puesto esas mentiras en tu mente. But listen to me. Pero escúchame. That's exactly what they are. Son exactamente eso. Lies. Mentiras. Because he tries to place fear. Porque él trata de poner temor. Doubt. Duda in our minds, en nuestras mentes, especially especialmente when it comes to sharing the gospel. Cuando tiene que ver con compartir el evangelio. Because he knows, porque él sabe, he knows, él sabe, the power that you have inside of you. El poder que tú tienes adentro de he ti. He knows, y él sabe, that a willing heart, que un corazón dispuesto, ready to serve God, listo para servir a Dios, is a dangerous person. Es una persona peligrosa. I'm a dangerous person. Yo soy una persona peligrosa. I'm a dangerous person. Yo soy una persona peligrosa. And I say that with all faithfulness. Y lo digo con humildad, humility, y audaz. Humbleness. I'm a dangerous person in the kingdom of hell. Yo soy una persona peligrosa al reino de tinieblas. Here's the thing. Pero aquí está la cosa. So tú también. I got one. Woo. Obtuve un. The problem is.
El problema es that we don't believe that. Que no creemos eso. We don't believe it. No lo creemos. We have let our circumstances, hemos permitido que nuestras circunstancias, the difficulties that we've been through, las dificultades en las que hemos atravesado, just rob us of that victory. Nos robe de esa victoria. Have robbed us, nos ha robado, from sharing the gospel, de compartir el evangelio, with an amen and no amen like the pastor used to say, con amén y sin amén como el pastor Villarreal decía. Have robbed us, nos han robado, from sharing the gospel, de compartir el evangelio. But through this series, pero a través de esta serie, God wants to lift you back up. Dios quiere levantarte de nuevo. He wants to lift you up in power. Quiere levantarte con poder. He wants to lift you up in victory. Quiere levantarte en victoria. Not for yourself, no para ti mismo, but to be rescuers for his kingdom, sino para que tú seas alguien que rescate para su reino. To share the gospel. Para compartir el evangelio. To do something. Para hacer algo. And I used a character. Y yo usé un personaje. Last week. La semana pasada. If you remember. Si se recuerdan. Of a firefighter. De un bombero. Remember that? Se recuerdan. And how we use their characteristics. Cómo usamos sus características. Because they are rescuers. Porque ellos son rescatistas. And the first characteristic we talked about. La primer característica que hablamos. Is that they are willing and ready at any moment. Es que ellos están dispuestos y listos a cada momento. At any moment they are ready. Cualquier momento están listos. 24 hours of the day. 24 horas al día. They say, I'm there. Ellos dicen, yo estoy ahí. I'm there. Yo estoy ahí. In the same way, de la misma manera, God wants to use us just like that. Dios quiere usarnos de esa manera. Number two, número dos, I talked about that they gave their lives for others. Hablé de que ellos daban su vida por otros. People that they don't know. Gente que no conocen. Just like those 13 military men and women that gave their lives. Así como esos 13 personajes, hombres y mujeres que dieron su vida. In the military. En el militar. This past week. Esta última semana. They went out there not knowing anybody. Ellos salieron allá afuera sin conocer a nadie. To rescue people. Para rescatar a personas. And they were killed. Y fueron, los mataron. They are ready at any moment. Están listos a cualquier momento. And they give their lives for others. Y dan su vida por otros. And then another characteristic we talked about. Otra característica que hablamos. That they overcome any obstacle. Es que ellos vencen cualquier obstáculo. They overcome any obstacle. Superan cualquier obstáculo. We are more than conquerors in Christ. Somos más que vencedores en Cristo. We are more than conquerors in Christ. Somos más que vencedores Say en it Cristo. With me, I am more. Dígalo conmigo, yo soy más. Than a conqueror. Más que vencedor. In Christ. En Cristo. For real. En serio. That means. Eso significa. That no matter how big this giant might look in front of us. Que no importa qué tan grande se mire este gigante. How big the mountain might look in front of us. O esta montaña se mire enfrente de nosotros. How big these walls are in front of us. O estas paredes se miren enfrente de nosotros. Or how fortified, how powerful they may seem. Qué tan fortalecidas y poderosas estas paredes se miren. There was this song. Hay una canción. I used to say. Que decía, when people say no, cuando la gente dice no, my Jesus will say yes. Mi Cristo dice sí. When God says yes, cuando Dios dice sí, no one else can say no. Nadie más puede decir no. We are more than conquerors in Christ. Somos más que vencedores en Cristo. And we can overcome any obstacle faced before us. Y podemos superar cualquier obstáculo enfrente de nosotros. The last characteristic. La última característica. Is that they overcome any obstacles. Es que ellos. Sorry, that they are courageous. Que ellos son valientes. They are courageous. Son valientes. We are courageous people too. También nosotros somos valientes. We are courageous people too. También nosotros somos valientes. But today, pero hoy, I want to continue this rescuers. Quiero continuar esta serie de rescatistas. Titled, y se titula, The Few, los pocos, The Proud, los orgullosos,
The rescuers. Los rescatistas. The few. Los pocos. The proud. Los orgullosos. The rescuers. Los rescatistas. Why that title? ¿Por qué ese título? I think Jesus answered that. Yo creo que Cristo contestó esto. When he said, cuando él dijo, the harvest is plenty. La mies es mucha. But the workers are few. Pero los obreros son pocos. There's plenty of souls out there that need rescuing. Hay muchas almas que necesitan ser rescatadas. But there are very few Christians that are willing to go. Pero hay muy pocos cristianos que están dispuestos a ir. Ouch. There's a reason why Jesus told his disciples, if you're going to pray about something, y hay una razón por qué Jesús les dijo a sus discípulos, si van a orar por algo, and I'm paraphrasing here, y estoy parafraseando aquí, because maybe his disciples were asking him many different questions that they're not written in the Bible, porque a lo mejor sus discípulos le preguntaron muchas preguntas que no están escritas en la Biblia. Jesus, what must we do? Cristo, ¿qué debemos hacer? What should we pray for? ¿De qué debemos orar? What do we need to do? ¿De qué necesitamos hacer? And Jesus found it the importance. Y Jesús señaló la importancia. To pray for the few. De orar por los pocos. Who are willing to go out there and reach and rescue the lost. Que están dispuestos a salir allá afuera y rescatar al perdido. Will you be the few? ¿Serás tú de los pocos? The proud. Los orgullosos. Paul said it. Pablo dijo, I am not ashamed of the gospel. Yo no me avergüenzo del evangelio. In other words, he was proud. En otras palabras, él estaba orgulloso. He was proud. Estaba orgulloso. That he had Jesus. Que él tenía that Jesús. He knew Jesus. Que él conocía a Jesús. He was proud. Él estaba orgulloso. And he was able to say, y él podía decir, I am not ashamed of the gospel. No me avergüenzo del evangelio. For it is the power of Christ. Porque es el poder de Cristo. Are we saying the same thing? ¿Estamos diciendo lo mismo? Are we demonstrating the same thing? ¿Estamos demostrando lo mismo? Of that I am not ashamed of the gospel. Que no me avergüenzo del evangelio. Like when we are around our friends or our loved ones or our people. Cuando estamos alrededor de seres queridos, gente, familia. Do you register? Estamos registrando. That we are not ashamed of the gospel. Que no nos da vergüenza del evangelio. Is that who we really are? ¿En verdad eso es lo que somos? Pretty quiet here now. Se pusieron callados. Because I found a problem in a firefighter. Porque encontré un problema en los bomberos. And the problem is their heart. Y el problema de ellos es el corazón. And they say that because the job is just so difficult. Dicen que porque su trabajo de ellos es tan difícil. A lot of stress. Hay mucho estrés. Doing the work that they do. Haciendo el trabajo que hacen. But their lifespan after retirement is about 5 years. Que su vida después de retiro solamente es como 5 años más de vida. Because of all the stress their heart went through. Por todo el estrés que su corazón atravesó. The effort, el esfuerzo. The time, el tiempo. The work, el trabajo. Firefighters have heart problems. Los bomberos tienen problemas del corazón. And with this, y con esto, I also found a truth about us. También encontré una verdad de nosotros. That many believers, que muchos creyentes, our problem is in our hearts. También el problema está en el corazón. It's right here. Está aquí. It's right here. Está aquí. Our hearts. Nuestros corazones. Because God. Porque Dios. With everything that he looks in us. Todo lo que él ve en nosotros. One thing that really matters to him. Una cosa que a él le interesa. Is the condition of our hearts. Es la condición del corazón. There's a story in the Bible. Una historia en la Biblia about King David,
acerca del rey David. When the prophet, cuando el profeta, God told the prophet, Dios le dice al profeta, hey Samuel, Samuel, King Saul, el rey Saúl, I'm going to remove him, lo voy a remover, and I need you to go, y necesito que tú vayas, to go to Jesse's house, a la casa de Jesse, who was the father of David, que es el padre de David, and he tells him, y le dice, I'm going to choose one of his sons, voy a escoger uno de sus hijos, to be the next king, que sea el próximo rey. So the prophet goes, el profeta va, and he gets there, y llega ahí, and he tells the dad, y le dice a su padre, God is going to choose a king among your children, que Dios va a escoger a un rey entre tus hijos. So the dad must have been very proud, right? Así que el padre se puso bien alegre, no, bien orgulloso. How would you feel? ¿Cómo te sentirías tú? If the president of the United States, si el presidente de los Estados Unidos, came knocking at your door, viene a tocar a tu puerta. I need an assistant. Yo necesito un asistente. And I'm gonna pick one of your children. Y voy a escoger uno de tus hijos. Imagine how you would feel. Imagínese cómo se iba a sentir you would usted. Probably line them all up. Usted los iba a poner a todos en línea. From the strongest, desde el más fuerte, to the weakest, hasta el más débil. But that's what the dad did. Y eso es lo que hizo el padre. Oh, I have this one over here. Come, come, come. Take this guy out. Miren, yo tengo a este de aquí. Mira este. So he brings his first son. Trae a su primer hijo. And then Samuel says, y luego Samuel dice, oh, surely this is the one. Seguro este va a ser. He's tall. Es alto. Strong. Fuerte. But then God says, pero luego dice Dios, nah, not him. No, él no es. Can you imagine Samuel, like, for real? Like, ¿se puede imaginar a Samuel en serio, Dios? So he tells the dad, le dice al padre, it's not him. No es él. The next one. El que sigue. He brings the next one. Trae al próximo. And then the next one, it's a no. Próximo y próximo. And then a no. Y todos son so la he respuesta brings no. All his sons. Trae a todos sus hijos. And then Samuel says, y luego Samuel dice, is this all your sons? ¿Estos son todos tus hijos? Well, there's one more. Bueno, queda uno más. I don't think you want to really talk to him. No creo que quieras hablar con él. I doubt. Yo dudo that he's the one. Que sea él. He's just this one thing. Es algo. It's a shepherd boy. Es un pastor de ovejas. And being a shepherd back then, y en ese tiempo ser un pastor de ovejas, was the lowest of the lowest. Era un trabajo de los más bajos. You were an outsider. Eras alguien que estaba fuera. That no one cared about. Que a nadie le importaba. And it's funny. Y qué chistoso. Because the dad, porque el padre, he named every single child of his, él nombró a cada uno de sus hijos, except David, con excepción de David. He said, I have one more somewhere out there in the field. Él dijo, tengo a uno más allá en el campo. So even, it shows us that even his dad must have not thought so greatly of him. Y nos muestra a nosotros que aún su padre quizás no pensaba mucho acerca de él. But God tells Samuel, pero Dios le dice a Samuel, see, man looks at the outer appearance. El hombre mira lo exterior. But I, pero yo, I look at the heart. Yo miro el corazón. And David's heart, y el corazón de David, is a heart after my heart. Es un corazón que está cerca de mi corazón. Here's a question for us. Aquí está la pregunta para is nosotros. Our hearts, nuestro corazón, after God's own heart, está cerca del corazón de Dios. Is it after his heart? ¿Está persiguiendo el corazón de Dios? Is it after him in prayer? ¿Está persiguiendo a Dios en oración? Is it after him in his word? ¿Buscándolo en su palabra? Daily. Diariamente. David did. David lo hacía. He saw the condition of the hearts of the other sons. Él miró la condición de los corazones de los otros hijos. Their hearts weren't doing well. Sus corazones no estaban bien. But David, pero David, an outsider, alguien de afuera, someone that no one cared about, alguien que a nadie le importaba, God, Dios, had his eyes, tenía sus ojos had puestos, his heart,
en su corazón fixed on him, estaba fijo en él, not for who David was, no por quien era David, but because of the condition of his heart, sino por la condición de su corazón. We need to look at the condition of our hearts, church. Tenemos que mirar en la condición de nuestro corazón, iglesia. Because tell me, porque dígame, how? ¿Cómo? How can we preach to others about Jesus? ¿Cómo podemos predicarle a otros acerca if de Jesús? Our hearts are contaminated with the things of the world. Si nuestro corazón está contaminado con las cosas del mundo. How can we? ¿Cómo podemos? Speak to someone about forgiveness. Podemos hablar a alguien más del perdón. If we don't have forgiveness in our hearts, si no hay perdón en el corazón nuestro, how can we talk about love to somebody? ¿Cómo podemos hablar de amor a alguien más? If we have hate in our hearts, si tenemos odio en el corazón, we need God to heal our hearts. Necesitamos que Dios sane nuestro corazón. We need God to intervene and heal our hearts. Necesitamos que Dios intervenga y sane nuestro corazón. Today. Hoy. Not tomorrow. No mañana. Better yet. Y mejor dicho. Yesterday. Ayer. Is when we needed God to heal our hearts. Es cuando necesitábamos que Dios sanara nuestro corazón. Above all else, his word says, su palabra dice que por sobre todo lo demás, guard your heart. Guarda tu corazón. Guard your heart. Guarda tu corazón. You know how we guard our hearts? ¿Sabes cómo guardamos el corazón? Right here. Aquí está en su palabra. Right here. En su palabra. David said, King David, el rey David dijo, search my heart, O Lord. Escudriña mi corazón, Señor. Not my mind. No mi mente. Not my life. No mi vida. He said, search my heart. Escudriña mi corazón. And then he says, y luego dice, write your word in my heart. Escribe tus palabras en mi corazón. This is King David talking. Este es el rey David hablando. Write your word. Escribe tu palabra in my heart, en mi corazón, so that I may not sin against you. Para que yo no peque en contra de ti. Because that's the problem. Porque ese es el problema that we find que encontramos with the believer. Con el creyente. It's not just our heart. No solamente es nuestro corazón. But the problem called sin. Pero el problema se llama pecado. We cannot rescue people. No podemos rescatar a gente from sin del pecado. If we ourselves are in sin. Si nosotros estamos en pecado. And I know that's not preached a lot among churches anymore. Yo sé que eso ya casi no se predica en las iglesias. But we talked about victory. Hablamos de victoria. Amen. Amen. We talk about blessings. Hablamos de bendiciones. And that we are more than conquerors in Christ. Que somos más que vencedores en Cristo. That we can do all things through Christ. Que todo lo podemos en Cristo, that he'll bless us, que Él nos va a bendecir financially, financieramente, our families, nuestras familias, and that's good. Y eso es bueno. But if there is sin in our lives, pero si hay pecado en nuestras vidas, we need to repent, tenemos que arrepentirnos, because all those things I just mentioned, porque todas estas cosas que acabo de mencionar, will only come solamente vendrán as we repent, mientras nos arrepentimos. Should repent. Tenemos que arrepentirnos. I know this is a word that we don't like. Yo sé que esta es una palabra que no nos gusta. But you know Superman? Pero usted sabe de Superman. Right, the superhero? El superhéroe. He's strong. Él es muy fuerte. Powerful. Poderoso. Bullets cannot penetrate him. Las balas no pueden penetrarle. He cannot die. No puede morirse. He can fly. Puede volar. He can breathe on the water. Puede respirar debajo del he agua. He can do all things. Puede hacer todas las cosas. The most powerful superhero on earth. El superhéroe más poderoso del mundo. In the comic books. En el libro de los cómics. But he has. Pero él tiene. A problem. Un problema. That is called kryptonite. Y eso se llama kryptonite. Y el kryptonite, if he gets stabbed by it, si le acuchillan con ello, or if he is near it, o si está cerca, he de loses ello, all his power. Él pierde todo su poder. A Christian,
Un cristiano. We're powerful. Somos poderosos. We're strong. Somos fuertes. We're conquerors. Somos más que vencedores. Because he who is in us, porque aquel que está en nosotros, is greater than he who is in the world. Es más grande que aquel que está en el mundo. But we also have a kryptonite. Pero también tenemos un kryptonite. It's called sin. Se llama el pecado. Sin will weaken you. El pecado te hace débil. Will make you powerless. Te hace que pierdas el poder. Oh, come on, somebody. Sin, el pecado, destroys, destruye. That's why Jesus came. Por eso es que Jesús vino. To conquer death and sin once and for all. Para conquistar la muerte y el pecado de una vez por todas. That's what his mission was. Esa fue su misión. There was one thing that was separating man from God. Había una cosa que separaba al hombre de Dios. And that was sin. Y eso era el pecado. God destroyed the world. Remember when Noah was in the world in the Bible? ¿Se recuerda que Dios destruyó al mundo en el tiempo de Noé? You know why he destroyed it? ¿Sabe por qué lo destruyó? Sin. Pecado. Sin. El pecado. That's why he destroyed it. Es por eso que él lo destruyó. But he came. Pero él vino. To conquer. A conquistar. And pay for the sins of all of us once and for all. Y pagar por los pecados por todos nosotros de una vez por todas. But sin tends to creep in sometimes, yes or no? Pero el pecado ahí muy sutilmente se va metiendo. And how can we share the gospel? ¿Cómo podemos compartir el evangelio? How can we tell others about Christ? ¿Cómo podemos explicarle a otros acerca How de Cristo? How can we rescue others from the pit of hell, from sin? ¿Cómo podemos rescatar a otros del infierno? From sin. Del pecado. If we have sin in our hearts, si hay pecado en nuestro corazón, we need to repent. Tenemos que arrepentirnos. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. Some of us look at sin, porque algunos de nosotros miramos el pecado, and we think about the greatest things of sin. Y pensamos de las cosas más grandes del pecado. But look, go with me to James 4:17. Vaya conmigo a Santiago 4:17. 4:17. Santiago 4:17. Look what it says. Mire lo que dice. And I want you to underline it. Quiero que lo subraye. I want you to highlight it. Quiero que lo marque. Because this is very important. Porque esto es muy importante. And it says this way. Dice esto. Therefore, por lo tanto, to him, aquel who knows to do good, que sabe hacer lo bueno, and does not do it, y no lo hace, to him it is sin. A él le es pecado. Uh-oh. To him who knows to do good, aquel que sabe hacer lo bueno, and does not do it, y no lo hace, to him it is sin. Para él es pecado. See, it's not just doing the bad things that we think sin is. No solamente es pecado aquellas cosas que sabemos no debemos hacer. But sin is also not doing the good things, church. Pero el pecado también es no haciendo lo bueno, iglesia. That we know that we're supposed to be doing. Que sabemos que debemos estar haciendo. I know some of y'all ain't liking this right now. Yo sé que algunos no les gusta esto en este momento. You're not liking what you're hearing. No te gusta lo que estás escuchando. But God wants to deal with your heart today. Pero Dios quiere tratar con tu corazón hoy. Because the problem is the sin. Porque el problema es el pecado. If we have stopped serving, si dejamos de servir, isn't that good to serve? Eso es bueno servir, ¿sí o no? And God has called us to serve. Y Dios nos ha llamado a servir. And if we're not serving, y si no estamos sirviendo, then it is, entonces es sin, pecado. You didn't like that one, huh? No, no les gustó esa. I saw some of you say, "Go like this." That's good. That means God is right talking to you. Algunos sí están de acuerdo conmigo. If we know, si sabemos, that we need to do that good thing that God has called us to do. Si sabemos que necesitamos hacer aquella cosa buena que Dios nos ha llamado a hacer. And we don't do it. Y no lo estamos haciendo. It's sin to me. Para mí es pecado. If we are called to share the gospel, si nos ha sido llamado a predicar el evangelio, and we are not doing it, y no lo estamos haciendo,
We are. Estamos. Sinning. Pecando. Let me illustrate this real quick to you. Quiero ilustrarte esto rápidamente. And I'll finish. Y termino. I shared this a long time ago. Yo compartí esto hace mucho tiempo atrás. We have new people. Pero tenemos nuevas personas. I want to illustrate this with the story about a clown. Quiero ilustrar esto con la historia de un payaso. Who worked in a theater. Que trabajaba en un teatro. And one day, un día, there was an event in this theater. Había un evento en este teatro. And then a fire began to happen. Y un fuego se empezó a suceder ahí, un incendio. In the back of this theater. Y fue detrás de este teatro. And there was people all around. Y había gente por todos lados. And the people didn't know that there was a fire going on. Y la gente no se daba cuenta que había fuego ahí. So the clown. Entonces el payaso. He was fully in a clown suit. Estaba vestido de payaso. He runs out. Él corre afuera. With that just fear. Con mucho temor. For the people's lives. Temor por las vidas de las personas. And he begins to yell. Y empieza a gritar. Guys, there's a fire. Escuchen, hay un fuego. There's a fire, fire, fire. Hay fuego, fuego, fuego. So the people. Y la gente. Because he was a clown. Porque era un payaso. You know what they begin to do? ¿Sabe lo que empezaron a hacer? They begin to laugh. Se empezaron a reír. Ooh, you're so funny, man. Ah, qué chistoso eres. That's a good one. That's a good one. Eso es muy buen, this buena guy, broma. This guy. Este hombre. But he says, no, for real. Pero él dice, no, en serio. There is a fire. Hay fuego. We have to exit now. Tenemos que salirnos ahorita. And the more the people laugh. Y la gente se reía aún más. And in his desperation. Y en su desesperación. He ran to the curtains. Él corre hacia las cortinas. He brings them down. Rompe las cortinas. So that people can see the fire. Para que la gente mire el fuego. So when the people saw the fire. Cuando la gente vio el fuego. They began to panic. Empezaron a ponerse pánicos. And they're worried about saving their own lives. Y están tan preocupados en salvar sus propias vidas. But it was too late. Pero era muy tarde. And many people died. Y mucha gente murió. You see, people do not listen to clowns. La gente no escucha a payasos. What would happen? ¿Qué sucedería? If a firefighter, si un bombero, were to be there, estuviera ahí, and he would have said, y hubiera dicho, don't panic. No, que no haya pánico. There's a fire in the building. Hay un fuego en el edificio. Everyone, please. Por favor, todos. Exit calmly. Salgan con calma. Nothing will happen. Nada va a suceder. Many people's lives would have been saved. Muchas vidas hubieran sido salvas. Because no one listens to clowns. Porque nadie escucha a los payasos. And I'm not talking about clowns that do that as a profession. No estoy hablando de payasos que hacen eso como profesión. But of those, sino de aquellos, who have made the gospel a joke. Que han hecho el evangelio una burla. That people laugh at them. Que la gente se burla de ellos. And say, y dicen, you're going to talk to me about Jesus? Tú me vas a hablar a mí de Jesús? You? Tú? Fornicator? Tú que estás en fornicación? Adulterer? Adulteras? I just saw you checking out this other girl or guy. Yo te miré que estabas echando ojos a este hombre, a aquella mujer. And you're married. Y estás casado. You're telling me, me estás diciendo, to be faithful to my wife, to my husband. Que le sea fiel a mi esposo y a mi esposa. Look what you're doing. Mira lo que tú estás haciendo. It's gonna take a lot. Va a tomar mucho. For people to believe. Para que la gente crea. Of someone that tells dirty jokes. Para que la gente le crea a alguien que hace bromas, chistes rojos, sucios. Speak to us, Lord. Háblanos, Señor. It's going to take a lot for people. Va a tomar mucho para que la gente. To believe someone who steals from their job. Creerle a alguien que le roba a su trabajo. You see how simple I am going? ¿Ve qué tan sencillo me estoy poniendo? Those one things that we don't think is a sin. Esas cosas que no pensamos que son pecado. It's going to take a lot for people. Va a tomar mucho de las personas. To believe someone. Creerle a alguien. Who lies. Que miente.
It takes a lot for people to believe. Toma mucho trabajo para que la gente crea. When we are in sin. Cuando estamos en pecado. But what happens? Pero ¿qué sucede? When someone's serious about the gospel. Cuando alguien está en serio del evangelio. When someone. Cuando alguien has given and gives a great testimony. Cuando alguien da buen testimonio. Of being a Christian is all about. Que ser un cristiano se trata de. What happens when that person. ¿Qué pasa cuando esa persona begins to preach the gospel? Empieza a predicar el evangelio. Begins to tell people Jesus loves them. Le empieza a decir a la gente, Cristo te ama. You know what people will say? ¿Sabe qué dirá la gente? Listen to him. Escúchalo a él. Listen to this man. Escucha a este Listen hombre. To this woman. A esta mujer. Their lives sus vidas have been transformed. Han sido transformadas. You can see Jesus in them. Tú puedes mirar a Cristo en ellos. Listen to them. Escúchalos a ellos. So I ask you today. Así que te pido hoy. Who do you want to be? O te pregunto hoy, ¿quién quieres ser tú? A clown? Un payaso. Or a firefighter? O un bombero. Spiritually speaking. Espiritualmente hablando. A clown? Un payaso. Or a firefighter? O un bombero. Do we want to continue to make the gospel look bad? Queremos continuar siendo proyectando el evangelio como algo malo. Because that's what we do when we have sin in our lives. Porque eso es lo que hacemos cuando hay pecado en nuestra vida. We trample all over the cross. Estamos pisoteando la cruz. When we live in sin. Cuando vivimos en pecado. The testimony that we give to people. El testimonio que damos a la gente. Is not that of Christ. No es testimonio de Cristo, but that of the devil, sino testimonio del diablo. We need to give good testimony, church. Tenemos que dar buen testimonio, iglesia. Because, ¿por qué? Jude 1:23, and I'm done. Judas 1:23. This is the mission of a firefighter. Esta es la misión de un bombero. Judas 1:23. This is the mission of a rescuer. Esta es la misión de un rescatista. It says this way. Dice de esta manera. But others save with fear. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Pulling them out of the fire. Arrebatándolos del fuego. Did you guys get that? ¿Obtuvieron eso? But others save with fear, pulling them out of the fire. A otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Listen to me. Escúchame. That's our mission too. Esa es nuestra misión también. To save. Salvar. To rescue. Rescatar. The families that are burning. Las familias que se están quemando. The children that are burning. Los hijos que se están quemando. The marriages that are burning. Los matrimonios que se están quemando. It's our mission. Esa es nuestra misión. To be rescuers. Ser rescatistas. And you know what snatch means? ¿Y sabe lo que significa arrebatar? Snatching. Arrebatar. It's not asking for permission. No estás pidiendo permiso. We're not asking for permission. No estás pidiendo permiso. Snatching. Arrebatar is to take away by force. Es tomar por la fuerza. That's the definition of snatching. Esa es la definición de arrebatar. To take away by force. Tomando por la fuerza. And we're going to snatch families. Y vamos a arrebatar a familias. Snatch marriages. Matrimonios. Snatch friends. Amigos. Coworkers. Compañeros de classmates, trabajo. Classmates. Compañeros de clase. This city. Esta ciudad. For the kingdom of God. Para el reino de Dios. From Satan. De Satanás. We're not going to ask for permission. No vamos a pedir permiso. Jesus already gave us permission. Dios Jesús ya nos dio permiso. He said, go. Él dice, vayan. Go. Vayan. And I'll be with you. Y yo voy a estar con ustedes. And those who believe in my name. Y aquellos que crean en mi nombre. Will trample on serpents. Van a pisotear serpientes. Will cast out demons. Van a sacar demonios. They will put their hands on the sick. Pondrán sus manos sobre el enfermo. And they will be healed. Y serán sanos.
don't ask for permission. No pedimos permiso. We go and snatch. Vamos a arrebatar. From the fires del fuego that people are in. Del fuego en la que la gente se encuentra. In our city. De nuestra ciudad. Last one, I promise. 2 Thessalonians 1. Segunda de Tesalonicenses 1. 8 and 9. 8 y 9. And I hope this moves you. Y espero que esto te mueva. This is titled God's Final Judgment and Glory. Esto se titula El Juicio Final y la Gloria de Dios. Verses 8 and 9. Versos 8 y 9. Just listen. Escucha. Read. Lean. Underline. Subrayen. What is going to be of those? ¿Qué va a ser de aquellos? If we don't go out there and rescue. Si no salimos para rescatar a aquellos. Church, really get this. Iglesia, agarre esto. We need to do something. Tenemos que hacer algo. We need to do something. Tenemos que hacer algo. Verse 8. Verso 8. In the flaming fire taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of the Lord Jesus Christ. Para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Verse 9, check this out. Verso 9, mire esto. These shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. We're saved. Somos salvos from that destruction. De esa destrucción. Glory to God. Gloria a Dios. Amen. Amen. And we shout for it. Y gritamos. And that's good. En júbilo, y eso es bueno. But what about those out there? Pero ¿qué de aquellos que están allá afuera? What about them in the city? ¿Qué de aquellos que están en la ciudad? In your business. En tu negocio. In your job. En tu trabajo. In your school. En tu escuela. In the store. En la tienda. While you're riding your bike. O estás rateando tu bica. What about them? ¿Qué tal de ellos? Because this is what is going to be of them. Porque esto será de ellos. If we don't do something. Si no hacemos algo. Church. Iglesia. This is serious. Esto es serio. Church is not a game. La iglesia no es un juego. God is not playing games. Dios no está jugando. Therefore you stop playing games. Por lo tanto, deja de jugar tú. Therefore I stop playing games. Por lo tanto, yo debo de jugar esto. Stop playing these games. Deja de jugar estos juegos. And be serious about the gospel. Y ponte en serio del evangelio. And do. Y haz something. Algo. Do. Haz something. Algo. Do. Haz something. Algo. Stand to your feet. Ponte de pie. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Father. Padre. I know it was you talking today. Yo sé que estuvo difícil lo que hablamos hoy. Pero he hablado lo que me has mandado hablar. Please move us. Por favor, muévenos. To do something. A hacer algo. To be rescuers. A ser rescatistas. To those who are being lost in this fire. Aquellos que están siendo perdidos en este fuego. Help us to do something. Ayúdanos a hacer algo. Give us that boldness to do something. Danos esa audaz para hacer algo. I beg of you, Father. Te ruego, Padre. Lift us, your people. Levántanos a nosotros, tu pueblo. And forgive us. Y perdónanos. Forgive us. Perdónanos. For not doing anything. Por no hacer nada. Knowing when we were supposed to do it. Sabiendo que deberíamos de hacer. Forgive us. Perdónanos. For not preaching your gospel. Por no predicar tu evangelio. To those people that you have set before us. Aquellas personas que has puesto delante de nosotros. Forgive us, Lord. Perdónanos, Señor. We want to be a church. Queremos ser una iglesia. That reaches the lost. Que alcanza al perdido. To revive lives. Para revivir vidas. To revive marriages. Y matrimonios. To revive families. Y familias. To revive children, the youth.
Para revivar a niños y a jóvenes. To revive the city, Lord. Para revivir la ciudad. For this kingdom. A este reino. For your kingdom. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Deal with our hearts today. Trata con nuestros corazones hoy. And Father, forgive me. Padre, perdóname. Here is my heart. Aquí está mi corazón. Here is my heart. Aquí está mi corazón. It's yours. Es tuyo. It's yours, Jesus. Es tuyo. It's yours, Jesus. Es tuyo, Señor. It's all yours. Todo tuyo, Señor. Every head bowed and every eye closed. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. If you have not accepted Christ into your life, into your heart, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, en tu vida. If you're here watching us online, si nos ves en línea o estás aquí, or you have separated from God, y te has separado de Dios, like at one point you were on fire for Him, algún tiempo de tu vida estuviste en fuego por Él, you were just so about Him. Se trataba todo de él. Because of whatever happened, you have decided to start deviating yourself from him. Por lo que haya sucedido, te has desviado del Señor. Jesus is here today. Cristo está aquí hoy. To deal with our hearts. Para tratar con nuestro corazón. And if that's you today, si ese eres tú hoy, right there where you're at, ahí donde estás, repeat after me.
Repite después de mí. This prayer. Esta oración. And just say, Jesus. Di Jesús. I'm sorry. Perdóname. I'm sorry, Jesus. Perdóname, Señor. I open my heart to you today. Te abro mi corazón a ti hoy. Come into my heart. Entra mi corazón. And forgive me of all my sins. Y perdóname de todos mis pecados. I choose to serve you. Yo escojo servirte. I choose to follow you. Escojo seguirte. And I thank you. Y te doy gracias. For dying for me on the cross. Por morir por mí en la cruz. And I believe. Yo creo that you are alive today. Que tú vives hoy. Thank you. Gracias. For this opportunity. Por esta oportunidad. That you give me today. Que me das hoy. And I thank you. Y te doy gracias. Because today. Porque hoy. I believe. Yo creo. With all my heart. Con todo mi corazón. That I have you. Que yo te tengo a ti. In your precious name I pray. En tu precioso nombre oro. Amen. Amén y amén. And amen. Can we give God a hand this day? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Don't miss out on our weekly services. No se pierdan nuestros servicios entre semana. Tuesday prayer night. Los martes de oración. Wednesdays our midweek service. Miércoles servicio entre semana. Thursday young adults. Jueves jóvenes adultos. Friday youth. Viernes los jóvenes. And of course our Sundays at 10 a.m. Y los domingos a las 10 de la mañana. And remember, recuerda, at 9 a.m. every Sunday, a las 9 de la mañana todos los domingos, we get here and we pray for all of you. Llegamos acá y oramos por cada uno de ustedes. And we ask you, y te pedimos, and we invite you, te invitamos, to be with us at 9 a.m. on the youth room. Que estés con nosotros a las 9 de la mañana, so we can cuarto de los pray jóvenes. Together. Para orar juntos. God bless you. Dios te bendiga. We love you. Te amamos. Have a blessed and victorious week. Que tengas una semana victoriosa. Y those connecting with us online, thank you for connecting with us. Gracias por conectarse con nosotros. Dios God les bendiga. You.